tuvimos al ballet 1620. Un aplauso para ellos que dieron ahí un espectáculo increíble. La verdad, yo estaba de este lado, me gustó. No sé de qué lado les gustó. Eso, así se habla. Bueno, hoy vamos a continuar con el evento del Día Internacional del Migrante aquí en Zimapán, en Hidalgo. Y bueno, para esto tenemos gente muy importante de aquí del municipio. Y bueno, me gustaría presentarlos. Y igual vamos a darles un aplauso, ¿no? Porque hace falta un aplauso, igual que los artistas, ¿no? Digo, andan en la política, pero es igual que ser artista, ¿no? Necesitamos aplausos. Bueno, vamos a regalar un aplauso al licenciado Eric Marte Rivera Villanueva, presidente de aquí, de Zimapán, en el municipio, bueno, Zimapán, Hidalgo. Un aplauso para él, para el presidente municipal. Bueno, también otro aplauso para Malinané, perdón, mi lectura, pero es un poquito complicado, ¿no? De repente así. Malinané Gómez Cedillo, un aplauso para ella, regidora del ayuntamiento. Un aplauso para ella. Ahí está el aplauso. También un aplauso ahora para Pedro Villa Rodríguez, regidor del ayuntamiento. Un aplauso para Pedro. ¿Dónde está Pedro? Ahí está. Un aplausote para él. Eso. También para el licenciado Miguel Espino Ramírez, director de Desarrollo Económico. Un aplauso muy fuerte para el licenciado. Ahí está, licenciado Pedro. Muchas gracias por acompañarnos. También para el licenciado Carlos Alberto Acosta Garduño, representante de la Red Paisano, muy importante. Ahí está el aplauso para Carlos Alberto. Gracias, licenciado, por acompañarnos esta noche. También para Silvestre Luna Trejo, él es coordinador de Desarrollo Rural. Por ahí, eso, el aplauso. Se nos disparó un poquito el monitor de este lado, Inge. Se me fue la música, está muy, muy fuerte acá. Eso, perfectísimo. Bueno, ahí está el presidio que nos acompaña esta bonita noche. Gracias a ellos es posible este evento. Queremos agradecer por parte del programa Rancho Grupero que nos invitan esta noche a conducir y a grabar. Les recuerdo que este programa es grabado para televisión en Rancho Grupero Internacional. Ustedes pueden entrar y ver los canales que nos retransmiten. Y bueno, van a ver el evento grabado y algunas sorpresitas van por ahí. Bueno, también vamos a mandar un saludo muy fuerte y queremos un aplauso para Juan Carlos Amador Martínez, enlace atención al migrante. Un aplauso para él, no sé, anda por ahí trabajando, eso. Y bueno, ¿qué les parece si el licenciado Iri nos regala unas palabras? Licenciado, nos regala unas palabras aquí para la gente que hoy nos acompaña. Eso, sí. Bueno, vamos a escuchar unas palabras de bienvenida de parte del licenciado. Está un poquito altita y con cuidado. A ver, le presto el micrófono un ratito, ¿va? Sí. Lo quité porque no alcanzó. Sí, está igual. Muchísimas gracias. Muy buenas noches tengan. Pues estamos aquí porque pues este evento se lo queremos dedicar pues a aquellas familias que nos visitan de Estados Unidos y que vienen en estas fiestas decembrinas pues a visitar pues al municipio que lo vio nacer. Vienen, visitan a su familia y sobre todo pues nos da muchísimo gusto que regresen a esta patria, a este municipio que los quiere mucho. Nosotros estamos trabajando todos los días para que cuando vengan aquí pues encuentren un municipio más bonito, encuentren un municipio con cambios, que vean ustedes que Zimapán pues es el municipio que busca la oportunidad para que en un futuro se queden aquí con su familia. Sabemos muy bien que muchos de ustedes se van, o más bien la mayoría, se va por una razón: porque nuestro país no ha encontrado una oportunidad de trabajo. Si ustedes tuvieran un trabajo en este lugar, no tendrían necesidad de dejar a su familia. Lo que les pedimos es que no se olviden de su familia, de su país, de su municipio. Que este municipio, donde llegan muchos recursos por el trabajo que realizan ustedes en Estados Unidos, pues eso le ayuda mucho a la economía de Zimapán. Y hace un momento
que intercambiábamos algunos datos con el director de desarrollo económico, vimos que mucho de este recurso, pues ustedes lo dedican a la construcción. Son la gente que más paga impuestos en el municipio. Son los primeritos que vienen y pagan sus prediales. Y eso se lo reconocemos. Pero también nos preocupa y nos ocupa que ustedes puedan destinar ese recurso para que tenga un destino productivo, para que tenga un negocio en este municipio, para que pongan a producir su recurso, que no lo despilfarren. Sabemos que es un mes de mucha pachanga, de mucha fiesta, pero si ustedes destinan un poco de ese recurso para poner un negocio, para emprender, para llevar a cabo un proyecto productivo, nosotros estamos aquí para brindarles el apoyo, para brindarles la asesoría aquí con el área de desarrollo económico, de tal manera que en algún tiempo ustedes tomen la decisión de regresar a su país y sepan que tienen aquí una fuente de ingresos, que ya no tengan necesidad de ir a Estados Unidos. Sabemos que es muy difícil con las políticas migratorias que tiene el presidente Donald Trump, que desafortunadamente ha lastimado mucho a nuestra gente, que no la han valorado, que no le han dado su lugar, que no la respetan. Todavía vemos en Estados Unidos mucha discriminación. Todavía nos da mucha preocupación que se sigan dando muchos casos de discriminación que ofenden a la dignidad de las personas. Pero nosotros en este municipio, principalmente en este municipio, estamos buscando que se tenga una cultura distinta en la que se trate bien a los migrantes. Si ustedes saben de algún caso de un abuso de autoridad, no duden de venir con nosotros. Aquí tenemos un módulo que se llama Bienvenido Paisano. Y queremos que no se queden callados, que si saben de algún abuso de autoridad, que lo denuncien. Porque yo no voy a permitir que nadie les quite su dinerito que se han ganado con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Queremos que ese recurso les rinda. Y aquí nosotros vamos a cuidar porque ese dinero lo tengan con la tranquilidad y con la seguridad de que nadie se los va a quitar. ¿Están de acuerdo en eso? Si saben ustedes de alguna situación, de algún abuso, denúncienlo. Yo no quiero saber ni de policías, ni de ningún tipo de autoridades que les quiten lo que se han ganado con mucho trabajo. No lo voy a permitir, pero también les pido a ustedes que cuiden su dinerito, que traten de invertir en su país. Sabemos que llega más o menos 600 millones de pesos al año, sin más. Son una parte muy importante para la economía y junto con la minería, pues le dan ustedes mucha vida al municipio. También les pedimos que no se desvinculen de su familia, que estén cerca de su familia, que pregunten cómo están las cosas en nuestro país, que también nos den sus propuestas, porque muchas de las obras que se llevan a cabo en algunas comunidades se llevan a cabo con la cooperación de los migrantes. Muchos de ellos están en camino. Si ustedes tienen algún familiar, estoy seguro que son todos los que están aquí, tienen algún familiar en Estados Unidos, díganles que de preferencia se vengan en caravanas donde vengan muchos, para evitar que el crimen organizado, que la delincuencia
les quiten su dinerito. Cuando lleguen aquí, díganles que aquí hay una oficina que se llama Bienvenido Paisano. Díganles que aquí Zimapán está contento de que regresen cada año. Sabemos que existen dos temporadas en la que viene. Una temporada es en agosto, pero donde más nos visitan es en diciembre. Cuando regresen, los que puedan regresar, también lleven un saludo a los paisanos de allá. Y díganle que Zimapán está cambiando, que queremos que este municipio crezca, que este municipio tenga grandes oportunidades. Estamos generando empleos para que mucha gente que se quiera quedar tenga la oportunidad de quedarse a trabajar aquí. Porque sabemos que hay cosas que no tienen precio, que muchos cambiarían una gran parte de lo que ganan allá por estar aquí en su país con su familia, por estar aquí con sus hijos, por estar aquí con sus papás. Pero también tienen que salir a corretear la chuleta como muchos de nosotros. Y por eso este día se lo queremos dedicar a ellos. Están algunos aquí, pero los que no están presentes tienen un familiar aquí. A ver, levanten la mano los que tengan un familiar en Estados Unidos. Como lo ven, prácticamente todo el municipio tiene cuando menos un familiar en Estados Unidos. Y desde aquí le decimos que queremos que pasen una feliz Navidad, que tengan un próspero año 2018. Y no se olviden que en Zimapán los queremos mucho. Bienvenido, paisano. Y queremos trabajar con ustedes por lo mejor para Zimapán. Muchísimas gracias y un saludo muy grande para todos aquellos que nos estén viendo desde la Unión Americana. Que Dios los bendiga a todos. Fuertísimo el aplauso para el licenciado Eric, presidente municipal de Zimapán, Hidalgo. Bueno, y como dice, no es fácil ser migrante, no es fácil dejar a la familia, la gente que está allá de aquel lado, bueno, muchos dicen que padre, ¿no? Es una mejor vida, pero realmente están dando su vida por nosotros, para que crezcamos, ¿no? Vamos a mandarles un fuerte aplauso a todos los migrantes. Recuerden que nos están viendo a través de esa camarita que está allá, están mandando las señales, vamos a grabar el programa para Azteca América. Ellos lo están viendo todo a través de Azteca América, Canal 31, Canal 9 de Dish Latino y Canal 9 de Warner Time. Bueno, así como dice el licenciado, esperemos que ellos regresen y se queden. Y bueno, que llegue el día que no tengan que separarse de sus familias. Un aplauso para ellos. Y bueno, este evento es para festejar. ¿Lo que les parece? Seguimos festejando y dando gracias también a algunos patrocinadores que hicieron posible todo esto, el que nosotros estemos aquí, que estemos sentados, que estemos festejando a nuestros hermanos migrantes, a los mexicanos que están de aquel lado, seguramente viendo la televisión ahorita, Rancho Grupero, en este momento. Y bueno, algunos de los patrocinadores que hicieron posible esto es Panadería El Barquito. Vamos a dar un aplauso a Panadería El Barquito. Pero fuerte, que nos estén escuchando, eso. Estamos grabando, luego no digan que no aplaudimos. Ahí está el aplauso grabado. También para Sonido Loco Soñador de Hawái, Colorado. El aplauso para él. Sonido Loco Soñador, patrocinador del evento del Día del Migrante. Estamos aquí festejándolos a todos aquellos que están de aquel lado y no están aquí. Bueno, eso vale mucho porque están dando parte de su vida, parte de su... ¿Cómo les puedo explicar? De su México, porque uno cuando deja México no solamente deja la familia, deja las tortillas, el maíz, el lugar donde comía cuando era pequeño. Están dejando mucho por nosotros. Esperemos que les vaya muy bien, que sigan creciendo, como dice el licenciado, que regresen, que sepan que aquí hay oportunidades también y que las hacemos todos. Vamos, como nos comentaba el licenciado, vamos a evitar que pasen crímenes, que pasen cosas feas, que ellos quieran regresar con gusto. Para eso tenemos el programa Bienvenido Paisano del 1 de noviembre al 8 de enero, aquí van a estar en los módulos de presidencia. Bueno, vamos a mandar otro aplauso para la Red Paisano. Es un patrocinador de aquel lado, Red Paisano, es uno de los patrocinadores de este evento. Ellos ayudan legalmente a todas aquellas personas que tienen
algún familiar y entre problemas legales y a lo mejor no problemas, pero sí alguna asesoría o alguna duda, la Red Paisano, ellos los pueden ayudar. Toda la gente que nos está viendo en este momento su televisor allá en Estados Unidos, recuerden Red Paisano ahí en internet, y aquí vamos a dejar el cintillo para que ellos se puedan comunicar y alguna duda o algo, el licenciado le pueda dar solución a esto. Bueno, también al bar Barquito, allá en la carretera que va a la comunidad del Cuarto, un aplauso para el bar Barquito, tiene forma de barco, no se les olvide, para que lleguen ahí. Regalos y novedades, Regalarte. El aplauso para Regalos. ¿Ya se durmieron o no? Eso, vamos a despertar con ese ánimo. Recuerden que estamos festejando a nuestros hermanos migrantes, que vean que estamos felices aquí, porque van a pensar que ya nos estamos congelando, ¿verdad? También para la Canija Bar, un saludo para la Canija Bar. Ahí aplaudieron. Luego el aplauso para la Canija Bar, ahí está. A ver si mañana pasamos a visitarlo. Papelería e internet, que está enfrente de la Plaza Villa. Bueno, papelería e internet enfrente de la plaza, también ellos nos están apoyando aquí como patrocinadores del evento. El aplauso para papelería e internet que está enfrente de la plaza. Mariscos, El Mirador, en el Calvario, allá en las escalinatas. Recuerden, hay que apoyar el comercio, hay que apoyar los negocios. Desde cuando en cuando denle una visitadita a la papelería, a los mariscos, a todos esos programas. Y bueno, todos los negocios que han sido posibles gracias a los programas de migrante también. Vamos a consumir lo nuestro, ¿no? ¿Qué les parece? Vamos a mandar también un saludo y un aplauso para Discos y Películas Javi, ubicada frente a la base de taxis del Mercado Juárez. Un aplauso para nuestro patrocinador de esta noche. Bueno, vamos a seguir con el programa. Tenemos mi amigo Juan Carlos. Vamos a hacer una entrega de reconocimientos a los migrantes destacados del municipio. Sí, tenemos por ahí a los... ya tenemos los reconocimientos, porque bueno, todo trabajo tiene que ser reconocido. Bueno, en este momento pues tenemos aplausos, pero también tenemos en material impreso. Vamos a darle un aplauso a toda la gente que hoy nos acompaña. Aplausos a ustedes mismos, ya aplaudimos a todos, pero faltaron ustedes. Muchas gracias por estar aquí esta noche. La gente que ya está atrás, acérquense, están los tamales. Estamos en la feria del tamal también, del lado izquierdo, tenemos los tamales. Y bueno, vamos a seguir invitándolos a que sigan viendo Rancho Grupero Internacional. Estamos grabando este programa para televisión, no se les olvide. Cabe mencionar que este reconocimiento es para migrantes destacados, si bien no son todos los del municipio, porque sabemos que hay muchos más, es gente que de alguna manera le ha aportado algo a su comunidad y pues finalmente a nuestro municipio, y que ha hecho cosas también en Estados Unidos. Un fuerte aplauso, por favor, a Adán Zúñiga Torres. Ahí está el aplauso para mi amigo Adán, uno de los migrantes destacados aquí. Bueno, me comentan, parte de las obras que se realizan con estos apoyos son panaderías, estéticas, tiendas de regalo. A ver, pasa para acá, Adán. Ahí está la foto con el reconocimiento. Eso. ¿Cómo te sientes, Adán, con tu reconocimiento? Ande. No. ¿Perdón? Ah, él viene en representación de Adán. Vamos a dar un aplauso al representante de Adán. Él viene representándolo para recibir este reconocimiento. Él está en Estados Unidos en este momento. Un saludo para él que nos está viendo desde allá. Y bueno, aquí está el reconocimiento. Si se alcanza la cámara, ahorita lo vamos a estar acercando para que la gente lo vea. Muchísimas gracias por haber aceptado el reconocimiento en nombre de Adán. Y creo que vamos a seguir. Gracias, gracias. Perdón, andaba ahí golpeando con él. Bueno, tenemos otro reconocimiento para Librado Zúñiga Cantera. A ver qué pasa, Librado Zúñiga Cantera, de este lado. Apláudanle para que suba por su reconocimiento. Ahí está. Bueno, él me comentaba hace rato que tiene un negocio, bueno, una empresa de vino de manzana. ¿Estoy bien? Vino de manzana. Ahorita no lo hemos probado porque queremos seguir de pie, pero yo creo que mañana sí nos vamos a marear con una manzanita. Ahí está el aplauso. Vamos a dar un aplauso muy grande. Ok, él tiene el proyecto, el proyecto viene de allá, la idea la trae de allá. Yo creo que si nos regala ahorita unas palabritas, vente para acá para que nos cuentes cómo nació la idea, en lo que entregamos el siguiente reconocimiento. A ver, cuéntanos, Librado, cómo estuvo eso del... Pásate de este lado, que la cámara se nos... Si no, no vas a salir en la tele. Cuéntanos, ¿cómo está la idea del vino de manzana? Bueno, pues yo estuve en Estados Unidos durante 18 años y por ahí yo andaba trabajando en lo que eran los camiones. Por ahí una vez me mandaron a cargar a una empresa en Michigan y vi que ahí molían lo que era la manzana. En eso a mí me entró esa idea de qué es lo que se hace con todo lo que se hace con la manzana. Y de ahí donde me traje esa idea para poder hacer acá lo que era el vino.
y ya llevo un promedio de 8 años con este proyecto. Y la idea de esto es para beneficiar a nuestros productores. Tenemos 480 productores que desgraciadamente desperdician la manzana nada más, o sea, no la venden. Y con este proyecto, pues ya vamos encaminados, ya llevamos un largo camino para seguir trabajando con este producto y beneficiar a nuestra gente. Pues eso sería todo lo que les comento. A ver, un aplauso para Librado, que, bueno, él fue a Estados Unidos, aprovechó una idea y ahora también aprovecha el restante de la manzana para hacer vino. Los invitamos de aquel lado, está su vino de manzana para que lo prueben. Vamos a seguir con la entrega de reconocimientos. Ahora le toca el turno a Raúl Martínez, el escorpión de Hidalgo. A ver, Raúl Martínez, pasa por acá, un aplauso para él, para que se anime a subir. No, él sí anda animado, él sí sube, ¿verdad? Él es un cantante, por este lado me están pasando información. A ver, pasa por tu reconocimiento y ahorita nos cuentas algo de tu trayectoria, mi querido escorpión de Hidalgo. Sí, el escorpión de Hidalgo, por ahí me están contando que él se dedica, bueno, aparte de la cantada, que es padrísimo eso de cantar y expresar los sentimientos a través de la música, él también se dedica a los caballos de alta escuela, hace que los caballos hagan suertes y bueno, todo lo que lleva la relación entre la alta escuela de los caballos. Por ahí a ver si nos regala después un video de internet para que veamos su trabajo y esperemos que siga creciendo. Eso, a ver, pásate para acá, dar unas palabras al público. Ese reconocimiento está padrísimo porque te lo ganaste a pulso, ¿sí o no? Sí, muchas gracias a mi gente de Zimapán, y agradezco aquí a todos los participantes, todo el presidente, toda la gente, lo que están haciendo por los migrantes, es algo muy bonito. Espero que sigan haciendo lo mismo cada año, y como decía el presidente, los proyectos que ha hecho, yo lo felicito y siempre lo voy a decir, voy a felicitar a la gente que haga algo por su pueblo, es algo bueno, y yo traigo un proyecto para los niños del CRIS. Mucha gente a lo mejor no sabe, pero los niños del CRIS necesitan apoyo para que tengan un lugar donde puedan estar más seguros, más cómodos. Y este proyecto apenas lo empecé este año, espero que me apoyen para en diciembre, el 3 de diciembre, si Dios quiere, voy a seguir luchando para los niños del CRIS. Esa es mi propuesta aquí para toda la gente de Zimapán. Y quiero que me apoyen con su donación, que su participación allí para los niños. Los niños es una gran bendición porque, pues, y yo abracé muchos niños el día del evento, aunque no fue mucha gente, ¿verdad? Pero me llené de energía, de todo eso, y doy gracias a Dios porque yo fui un niño y sufrí mucho, entonces quiero dar lo mejor, compartir lo que Dios, lo poquito que Dios me ha dado, quiero compartirlo y quiero que lo compartan ustedes porque a veces, muchas veces los niños necesitan de nosotros y a veces no sabemos cuándo vamos a tener un niño enfermo, nunca lo vamos a saber. Entonces, quiero que le echen ganas y que si me pase una, todos, que no haya egoísmo, que haya más unión en toda la gente. Échenle muchas ganas y por aquí estoy, está su amigo Raúl Martínez, es el escorpión de Hidalgo, para lo que se les ofrezca, ¿verdad? Pues estoy para apoyar a todas las comunidades también, en lo que se puede aquí, junto con el presidente, si se puede también, ¿verdad? Lo que necesite él y de mí, aquí estoy abierto con mi corazón. Y hay que hacerlo con el corazón, todas las cosas tienen que ser con el corazón para que Dios nos bendiga. Gracias. Muchas gracias, mi querido Raúl. Bueno, un aplauso para él, uno de los migrantes destacados. Ahí está la porra, eso de la porra. Bueno, creo que no es necesario pedir el apoyo, porque yo sé que la gente de Zimapán apoya sin condición, se nota, se ve desde que uno entra a Zimapán, se ve el apoyo. Y como dice, hay que apoyarlo porque tiene que hacer algunos proyectos y a veces un proyecto cuando lo hace uno solo es muy difícil, es mejor que lo hagamos todos. Y digo, el presidente está de acuerdo conmigo que entre todos es más fácil. Mira, por ahí tenemos un dato, dice que hace un año se bajaron 12 proyectos de 25 mil pesos cada uno del Fondo Nacional para el Migrante, aquí se bajaron a Zimapán. Con esto se hicieron proyectos, como platicábamos hace un ratito, que son estéticas, panaderías, por ahí pusieron un autolavado y algunos comercios que hacen que la economía de Zimapán vaya en aumento. Bueno, tenemos más reconocimientos. ¿Quién sigue?
María Angelina Sánchez Gómez. Ah, ya está en Estados Unidos. ¿Tenemos algún representante? Sí. Tenemos un representante de María Angelina. A ver qué pasa el representante de María Angelina. Ay, un aplauso para él. Es, también, bueno, Angelina es una de nuestras patrocinadoras, aunque, bueno, no está en suelo mexicano en este momento, pero con todo su corazón fue una de las patrocinadoras de este evento. Es lo que mencionábamos hace un ratito, el Bar Quito es un restaurante, un bar que tiene forma de barco. Bueno, ahí está el reconocimiento para ella. La foto con el presidente, eso, con el licenciado Eric. Un aplauso para Angelina, que está allá en Estados Unidos. María Angelina Sánchez Gómez. El aplauso para ella, muy fuerte. Eso. Okay. Bueno, también tenemos más personal del barquito. Tenemos un reconocimiento para Edmundo Rivera Gómez, que también está en Estados Unidos. A ver, ahora vamos a pedir un representante para Edmundo. Es de la gente del restaurante El Barquito, que bueno, es un bar El Barquito, que nos patrocinan y apoyan tanto moral como económicamente a Zimapán. Un aplauso para ellos, que se encuentran en Estados Unidos, y en este momento estamos festejándolos porque es Día del Migrante y queremos que sepan que se les aprecia y que cuando regresen vean este evento que es para ellos. Y bueno, hay que hacerlo bonito para que cuando ellos vengan quieran estar aquí. ¿Qué les parece? Vamos a dar un aplauso muy fuerte para la gente que está en Estados Unidos en este momento y para el representante del Bar Quito. Eso, ahí tenemos el reconocimiento para Edmundo Rivera Sánchez. Ahora tenemos otro reconocimiento para Leonardo Espino Ramírez. Él sí está aquí, ¿verdad? Ah, eso, qué bien que está aquí nuestro paisano Eduardo. Leonardo, perdón, Leonardo Espino, a ver si pasa por su reconocimiento, pero no quiere pasar porque no le aplauden. Vamos a aplaudirle para que él suba aquí al escenario por su reconocimiento. Y también él va a recoger otros dos reconocimientos de sus hermanos, Diego Espino Ramírez y Lázaro Espino Ramírez. Los hermanos que se fueron a trabajar muy duro a Estados Unidos y hoy estamos viendo frutos porque ellos tienen una empresa aquí. ¿De qué es su empresa? Transportistas, por ahí me contaron que tienen una flota de transporte pesado, trailers, ¿verdad? Un aplauso para los hermanos, ¿cómo tengo? Espino Ramírez, aquí para mi amigo Leonardo, que es uno de los migrantes destacados del día de hoy. Un aplauso para él. A ver, el aplauso, no se duerman. Todavía nos falta bailar con el trío, ¿eh? Eso. A ver, regalarnos unas palabras para la gente que hoy aquí nos acompaña y para la gente que nos está viendo en Estados Unidos a través de su televisor. Sí, bueno, buenas noches a todos. En general, pues la idea nació de uno de mis hermanos, ¿verdad? Que él desde chico empezó a ser operador de tractocamión y nos animó a que entre familia, ¿verdad? Es un negocio familiar, pues empezáramos con un carrito, después otro, y gracias a Dios ha ido aumentando. Apoyamos al municipio, ¿verdad?, generando empleos. Ahorita generamos más de 30 empleos y autoempleos. Y es una buena, ¿cómo diré?, forma de invertir, ¿verdad? Los migrantes, muchas veces nos quejamos que llegamos que no hay empleo, pero nosotros mismos podemos generar empleos. Y es donde el municipio y como presidente, pues sería bueno impulsar más esos ingresos de los migrantes. Sí. Un aplauso para él. Muchísimas gracias. Y sí, bueno, sus palabras, pocas, pero muy, muy, muy fuertes, muy sabias. Siempre que la gente dice, es que en mi comunidad no hay empleo. Pero ¿qué les parece si nosotros mismos generamos nuestros empleos y ayudamos a los que en ese momento no tienen la posibilidad de generarlo y necesitan uno? Así como él con su empresa de transporte y sus hermanos, que bueno, el transporte es algo primordial porque así llegan los productos de un lugar a otro. Es un trabajo muy pesado, así como un camión pesado, el trabajo es muy pesado para ellos, pero ellos ven un objetivo en esto, que es dar empleo a sus connacionales y muy especial a la gente de Zimapán. Esperemos que la gente que nos está viendo en Estados Unidos tenga la misma idea. A todos los migrantes, cuando regresen,
no digan no hay empleo, como comenta nuestro amigo transportista, que digan vamos a hacer empleos, porque entre todos podemos. Si hay apoyos, el licenciado Eric, aquí presidente municipal, hace un esfuerzo. Sabemos que no es tan fácil como una varita mágica, pero se hace el esfuerzo, entre todos lo trabajamos. Y bueno, también tenemos datos acerca de ese apoyo. Mira, en este año nos dicen que han bajado 9 proyectos de 18 mil pesos cada uno, y están por llegar 6 proyectos más para este año, para que siga el empleo, el autoempleo, el comercio, que siga creciendo Simapán. Bueno, negocios como ya mencionamos, abarrotes, el lavado de autos. A ver si mañana pasamos a lavar el Rancho Móvil, allá el lavado de autos que fue el fruto de uno de estos apoyos de 18 mil pesos que han bajado en este año. Llevamos 9, vamos por 6. Un aplauso para todos los migrantes. Y para los migrantes que piensan como mi amigo Eduardo, que es hacer empleo. Vamos con más, tenemos más reconocimientos. Diario del programa Migrantes en Retorno del año 2016. Ahí está, el aplauso para él, ya subió. Eso, que se escuche. A ver, vamos a tomarnos la respectiva y clásica foto con el reconocimiento aquí con el licenciado Eric, presidente municipal de Simapán, Hidalgo. Un aplauso para Simapán. Eso, me faltaba, ¿verdad? Listo. Y seguimos con reconocimiento para Jaime Peña Acosta. A ver qué pase aquí al escenario, Jaime Peña Acosta. Un aplauso para él. Él también es uno de los beneficiarios del programa Migrantes en Retorno del año 2016. El aplauso, vamos a tomar la foto. Me hago para atrás para no salir en la foto, eso. Recuerden seguir nuestro programa Rancho Grupero Internacional a través de la señal de Azteca 31 en Estados Unidos. Muchísimas gracias, tenemos más reconocimientos y ahora es para Enrique Montoya. Enrique Montoya Trejo, a ver, ¿de qué lado? Él sí quiere su reconocimiento rápido, ¿subió sí o no? A ver, ¿qué pase por aquí, Enrique? Igual otro beneficiario del programa Migrantes en Retorno del año 2016. Ok, bueno, con él cerramos entrega de reconocimientos. Y de este lado tenemos unas palabras del licenciado Carlos Alberto. Él es de la Red Paisano. Hace un rato comentamos. Pase por acá, licenciado. Nos va a regalar unas palabras. Un aplauso al presidio, que ya se va a acomodar, porque en estos momentos vamos a acomodarnos ya a todos para que viene el trío Innovación, viene desde Jacala, Hidalgo. Y bueno, ¿qué te parece, Carlos, si nos regalas algunas palabras acerca de lo que haces, tu trabajo, para que la gente se anime a acercarse a Red Paisano? Bueno, antes que nada quiero agradecer la oportunidad de estar con ustedes. La verdad, hemos tenido un recibimiento muy agradable. Te agradezco mucho, Juan Carlos, la oportunidad de poder estar aquí con todos ustedes. Juan Carlos es una persona muy entusiasta, que al igual que Red Paisano está preocupado por la forma de poder apoyar siempre a nuestros hermanos migrantes en los Estados Unidos. Cuando nos invitó a participar, todo aquello que involucre el apoyo al migrante, Red Paisano siempre va a estar presente. Nosotros fuimos patrocinadores de este evento porque estamos comprometidos con los migrantes en Estados Unidos. Sabemos que son un grupo vulnerable, sabemos que se requiere del apoyo. Bien lo dijo el presidente, migran a los Estados Unidos porque en muchas ocasiones no encuentran las oportunidades aquí en México. Nosotros, durante 10 años, nos hemos preocupado por defender los derechos humanos de los migrantes en Estados Unidos, particularmente aquellos hermanos que se lesionan en Estados Unidos, que pueden sufrir alguna lesión catastrófica, o peor aún, alguna pérdida trágica, aquellos paisanos que mueren en Estados Unidos. Nosotros siempre estamos dispuestos a buscar apoyarlos. Nosotros gestionamos las visas humanitarias para que sus familiares puedan acompañarlos, puedan estar con ellos, para coadyuvar a repatriarlos también. Somos una asociación que, como les digo, tenemos 10 años trabajando, apoyando los derechos humanos y defendiendo los derechos humanos, buscando hacer justicia para nuestros hermanos migrantes en los Estados Unidos, y vamos a seguirlo haciendo. Siempre reitero, que haya algo que podamos hacer por los migrantes, Red Paisano va a estar presente. No podemos negarnos a una realidad que existe. En los Estados Unidos hay 11.100.000 inmigrantes ilegales, de los cuales 5.850.000 son mexicanos. De esos, por lo que las estadísticas nos dicen, aproximadamente 5.000
mueren en Estados Unidos y son repatriados para México. Es decir, por cada 1.111 migrantes en Estados Unidos, uno de ellos va a fallecer y va a ser repatriado a México. Nosotros estamos para apoyar a la familia, nosotros estamos para apoyar al migrante y siempre lo vamos a hacer con el mayor cuidado y el mayor respeto para las personas, para el migrante y para sus familiares. Cuenten con nosotros, nosotros estamos para representarlos legalmente, tenemos una red de asociados en los Estados Unidos. Cualquier problema por una lesión laboral, por una lesión por accidente o peor aún, por, como ya les decía, una pérdida trágica, que algún familiar muera en los Estados Unidos, nosotros estamos para ayudarlos y lo hacemos de manera gratuita. Tenemos, les reitero, una red de asesores legales en los Estados Unidos para poderlos ayudar. Estamos para servirles. Muchas gracias, Juan Carlos, por habernos apoyado. Muchas gracias. Espero que también, de igual manera, este programa llegue a todos los Estados Unidos, que sepan que ustedes no están solos, que los migrantes no están solos, nosotros estamos para apoyarlos. Red Paisano está para apoyar a nuestros hermanos migrantes. Muchas gracias. Ahí está el aplauso para el licenciado Carlos. Muchas gracias por esas palabras. Carlos Alberto Acosta, él es representante de la Red Paisano. Y bueno, como todos sabemos, hay que festejar a nuestros hermanos paisanos que están de aquel lado. Y yo creo que ellos quieren verlos aplaudir, los quieren ver bailar. Y bueno, para eso tenemos un trío de música huasteca. A mí me gusta mucho la música huasteca. Tenemos al trío de Innovación desde Jacala. Pero ellos quieren entrar con un aplauso porque hace un poquito de frío y queremos calentar. ¿Ya estamos listos los chavos del trío? Sí, dicen que sí, ya fueron a la Feria del Tamal. Los invito a que pasen a la Feria del Tamal de este lado, del izquierdo. Y también los invito a que le den like y sigan nuestra página de internet, Rancho Grupero Internacional, donde van a ver este programa y muchos más acerca de la cultura mexicana. En este caso, bueno, festejando a nuestros hermanos migrantes. Yo personalmente les quiero mandar un abrazo y agradecerles todo lo que hacen por este nuestro país. Sabemos que salen de México, pero México nunca saldrá de ustedes. Al igual, ustedes se van de aquí y ustedes nunca se irán de nosotros. Vamos a empezar ya con la música. Los vamos a dejar en manos del trío Innovación. Ellos vienen desde Jacala. Bueno, mi nombre es Everardo. Vamos a empezar con la música. Un aplauso para el trío Innovación. Es una pausita el trío Innovación. Un aplauso para ellos que nos están haciendo bailar. Aplaudan para que no se vayan, porque si no hay aplausos, ya no hay música. Queremos regalar, bueno, dar el reconocimiento con un regalo, un aplauso a La Canija, Bar La Canija. ¿Quién sube por representación de Bar La Canija? La regidora Marinalle, ahí viene de este lado, ¿verdad? Viene por su reconocimiento. Es patrocinadora del evento del Día Internacional del Migrante y bueno, en el marco de la Feria del Tamal. ¿Ya comieron su tamal? ¿Cómo que no? Sí, de plano, no está cal, no. Bueno, a ver, para la regidora, vamos a entregarle su reconocimiento. Es una de las patrocinadoras de aquí del evento. Un aplauso para ella, que es parte de la gente que hace posible este evento y que nos estamos divirtiendo aquí en Zimapán, en Hidalgo. Y tenemos un último reconocimiento para la Red Paisano. Un aplauso para el licenciado Carlos. ¿Dónde está? Ah, él sí está. Va a tener que pasar por su reconocimiento porque sí está muy lejos. Un aplauso para él. Él es parte fundamental en todo esto que es la migración de nuestros hermanos mexicanos. Ellos necesitan apoyo y bueno, gente como él son los que se le dan. A ver, pues te lo entrego yo. Qué gusto darte el reconocimiento aquí por parte del gobierno municipal de Zimapán. Ahí está tu reconocimiento. Gracias, un aplauso. Bueno, te dejamos que sigas comiendo tamal. ¿Estás en la Feria del Tamal, sí o no? Bueno, que siga, gracias por Red Paisano. Qué bueno que existe Red Paisano. Vamos a seguir con más música, ¿o qué tenemos de este lado? ¿Tenemos más reconocimientos? Ya no tenemos, ya. Ah, ahorita en otro bloque. Vamos a seguir bailando con el trío Innovación. Un aplauso para ellos, fuertísimo, para que siga ese guapango aquí en Zimapán, Hidalgo. Mi padre gritó de gusto, mi padre gritó de gusto.
sé que traigan